Bueno, Sí. buenos días. Buenos días. ¿Quién es? La señora Raquel Ibarra. Le oímos, señora Raquel Ibarra. Oiga, hay mucho gusto y mucha suerte. Este día fue día de mi suerte para mí. Aprovéchela. Por escucharlo. Claro que sí, muchas gracias. Oiga, una canción para que se llama Cuatro Caminos, si me hacían favor, para ¿Cómo mi no? hermana. Claro que sí. Ah, gracias. Para mi hermana María del Refugio Ibarra de la Torre, que vive en Monterrey y siempre los escucha. Ella allá y yo acá. Bueno, pues desde aquí de Raquel para su hermana. Bueno, muchas gracias. Cómo los bendigo a todos y me hacen el rato, que no me los pierdo. Muy amable, siga así, que nosotros trataremos igual de seguir siendo los mismos. Se acerca al micrófono, primera base para aventarse este jonronazo de canción. ¿No? Es imposible que yo te olvide. Es imposible que yo me vaya. Por donde quiera que voy te miro. Si ando con otro, por ti suspiro. Yo sin tus besos me parto el alma. Si ando en mi juicio, no estoy contento. Si ando borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos hay en mi vida. ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustias, dime, paloma, ¿por cuál me voy? Que amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría. Ya no te acuerdas cuando decías que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco. Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. En mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime, paloma, ¿por cuál me voy? Olivia, ¿por cuál te vas?
De Tin Marín de Dottingway. Porque hoy cumplen 51 años de casados. ¿Qué Porque más? Si te recogen en un helicóptero. Ah, claro. Ya no solo son cuatro. Me acuerdo cuando te ponían en los cuentos, ¿cuál camino quieres? Y te ponían uno todo horrible, oscuro. Y el otro te ponían así, con mucha luz y pajaritos y venaditos. Y todo el mundo decía, vete por ahí, vete por ahí. Y la Caperucita se va por el otro lado. Pues es un cuento con ese sentido, precisamente, de escoger el camino más arduo, no el que promete más, para ganárselo todo a pulso. No, no, pero la moraleja radica en que ella escoge el camino corto. El camino fácil. Porque quiere llegar rápido. El cuadro que a mí me enseñaban era el que están caminando todos unos por un cuadro, ¿no? Un caminito y hasta arriba está Dios así esperando. Y el otro está hacia abajo con un infierno y el diablo y todos bailando y uno va tomando con la guitarra y otro cantando y su botellota. Pues ahí, ¿no? Ahí hay que ir donde la pachanga. Había puros aburrimientos, ahí van todos con su veladora. Y... También está otra imagen en donde se ve varias personas que van caminando por un... pues ahora sí que a un lugar estrecho, ¿no? Y van muy, pues muchas personas y solamente una se va por el camino, no, ya lo dije al revés, es, o sea, muchas personas, sí, perdón, muchas personas se van por el camino, se puede decir ancho, ¿no? Fácil, y solamente una persona o dos se van por el estrecho, entonces también es otra, pues, comparación. ¿Y qué? Que me llamó la atención esa imagen. ¿Pero qué conclusión? Que no hay que tomar, como todos, el camino fácil, ¿no? Hay que intentar ir siempre Pero diferente. Si es fácil y no me pasa nada. Sí. Llegas al mismo. No salgo perdiendo. ¿Es todo? ¿A qué voy a sufrir? Sí. Pues bueno, tienes razón.